Durante muchos años él tuvo una vocación de ser un escritor casi secreto. Tenía que ver un poco con su personalidad y con su carrera judicial. Él fue juez, fue camarista, hizo toda la carrera como juez, y él consideraba que, bien considerado, que un juez no tenía que tener una exposición pública. Y él estuvo, de hecho, 28 años en un silencio editorial. No dejó de escribir ni un solo día. O sea, la primera vez que se me ocurrió ir a filmarlo tuvo que ver con, debe haber sido mi tercer o cuarto viaje, y yo me daba cuenta que ese hombre ya tenía 90, y yo lo conocía a los 92, ya debía tener 94 años. Y a mí lo que me alarmaba, decía, ese hombre se va a morir un día y no va a quedar nada. No era como ahora que llevas tu camarita y tomas fotos. Y entonces yo tenía un alumno en un taller en la ciudad de Buenos Aires, que era un joven que estudiaba cine. Tenía 20 años. Y yo un día le dije, mira, ¿por qué no me acompañas al próximo viaje? Y él vino. Y trajo una camarita, una camcorder, alguna de esas. Y empezamos a filmar, no sabíamos, yo nunca supe, es decir, lo interesante es que yo nunca supe que iba a ser una película sobre Don Juan. Para mí era tener un testimonio de él. Esta película no es la película de alguien que va a buscar un personaje. Hay muchas películas y mucho cine documental, y está muy bien, que toma un personaje. Hace poco vi una película sobre Juan Gelman, extraordinaria. ¿Vea? Es un equipo que fue a hacer sobre... He visto películas sobre otros autores, autoras, y equipos que se mueven, que se organizan para ir a... o que toman testimonios de gente que lo conoció. Es un clásico, digamos, es una línea de trabajo perfectamente reconocible. Mi película no. Mi película, nosotros nunca fuimos a buscarlo para eso. Se fue dando, el material estaba ahí, lo fuimos tomando. Filmábamos y guardábamos, ni se nos ocurría que esto iba a ser una película jamás. Pasaron los años, yo seguí viéndolo, seguí siendo su amigo, ya sin filmarlo, yo sentía que ya había sido la recuperación, ya estaba. Cuando él murió, bueno, lo sentí como casi como un padre, como un abuelo, un maestro. Y pasaron 15 años hasta que empezamos a pensar. Con Julio dijimos, che, hay que recuperar esto. Figlioli es un grande. En una literatura como es la argentina y la latinoamericana, una literatura muy, muy plural, muy, muy, muy vasta, muy horizontal también, con grandes obras, grandes autores y autoras. Bueno, Figlioli seguramente, yo no haría un ranking, pero sin duda está entre los grandes escritores. Quizá la diferencia de él es que él no perteneció a ningún grupo, a ninguna generación, a ninguna estética. El que lea Figlioli no ha leído nunca nada como eso. Y lo más importante, no va a leer nada como eso después. Esa maravilla, lo hace único. Yo no digo que sea ni el mejor, ni el más especial. Digo que es único en esa estética que no hay, no hubo, y creo que no va a haber. Yo admiro mucho eso en Figlioli. Ya tengo casi listo el guión de mi próxima película, otra novela mía. Yo prefiero hacer novelas mías porque las conozco bien y no tengo que pagar derecho de autor. Se llama Cuestiones Interiores. Es una pequeña novela, una nouvelle de ambiente tribunalicio, lo cual también tiene la ventaja de que son varios personajes en un ambiente controlado, como es un tribunal. De gran parte de la acción se funciona dentro de un tribunal porque es el juicio de un crimen. No es el crimen, sino el juicio del crimen. Y digamos, las cuestiones morales que aparecen ahí, y también las miserias de la justicia, por lo menos en mi país. Te cuento, dentro de un año y medio te cuento cómo va, cómo anduvo la película.